Gracias. Oigan, no saben la rabia que tengo. No tienen idea de la rabia que tengo. Estoy furioso esta noche. ¿Y por qué? Les voy a explicar. Si el compromiso con ustedes no fuera tan grande, si para mí el número uno no fuera usted, yo estaría en este momento en Pamplona, España, corriendo desesperado y a voluntad propia para salvar mi vida de la embestida brutal de un montón de toros que corren por las calles buscando llegar de primeros para aprovechar las rebajas de verano del Corte Inglés. Pero no, aquí estoy, señores, aquí trabajando este fin de semana que tenía que ser largo. Tal vez no les suene divertido lo de los toros, pero lo es. Tienen que sentir el cosquilleo de esos cachos de los toros buscando penetrar tu espalda cuando vas corriendo. O el masaje extremo de decenas de personas pisoteándote, así atacadas por el pánico de que no las agarren los toros. No, señor, las mejores vacaciones de su vida, de verdad. Bueno, fíjense una cosa. Hoy es 6 de julio, en realidad ya es 7, lo que quiere decir que antes de ayer fue 5 de julio, lo que quiere decir a su vez que ninguna de las personas de mi equipo, ni siquiera yo, nos agarramos el puente. Eso que están escuchando, eso suena en honor a las personas que hoy no cumplieron con su trabajo y están descansando en la playa. ¿Saben lo que pienso de esas personas? Pienso que esas personas no tienen, no son. A ver, ay Dios mío, ¿a quién voy a engañar? No, la verdad, les tengo una envidia horrible a las personas que se fueron de vacaciones este fin de semana largo. Nosotros somos personas responsables que venimos a trabajar y solamente tomamos vacaciones los días feriados. No como la mayoría de los banqueros que toman vacaciones los días feriados y el día siguiente y también el fin de semana que viene después de estos dos días y el lunes que viene después de ese fin que vino después de estos dos días que vinieron justamente después del feriado. No sé si me entienden, ¿me entienden? No, ¿verdad? No me entienden. Yo sé que igual entendieron, sí, ustedes, los banqueros, ahora. El hecho es que muchas personas quieren agarrar el puente y las excusas son cada vez más rebuscadas. Fíjense. Disculpe, jefe, hoy no voy a poder ir a trabajo. Mi hija se insoló viendo el desfile. Es que fuimos a los próceres. Otra. Disculpe, jefe, no voy a poder llegar a trabajo. Es que pensé que el desfile era hoy y me vine a los próceres y ahora ando en una cola. Una más. Disculpe, jefe. Usted sabe, lo que pasa es que el 5 de julio, lo del desfile, y bueno, le voy a ser sincero, eso estuvo buenísimo. Apenas está terminando. El clásico. Jefe, tendré el teléfono de una grúa. Es que choqué con un F-16. Bueno, a veces me pregunto, ¿cuál es el argumento que utilizan los jefes para que sus empleados no falten? Por ejemplo, ¿qué despido ni qué 8/4, chico? ¿Ah? No, señores jefes, no, no se puede amenazar con eso. Eso está en Gaceta Oficial y lo que está en Gaceta Oficial es sagrado. La Gaceta Oficial... Luis, perdón. Un aplauso para Manuel. Disculpa, Manuel. Permiso. Tú eres un tipo demasiado trabajador, Luis. Tú te mereces vacaciones y tú estás aquí trabajando en el puente. Permíteme un segundo. ¿Qué clase de vestimenta es esta? ¿Tú conoces los códigos? Los códigos, bueno, de vestimenta de Televen. Son muy, muy estrictos. Pregúntale al señor Croes. Sí, yo sé, Luis, pero te voy a explicar, te voy a explicar. Tú mereces un puente, tú mereces vacaciones. Y por eso, adivina qué, yo te tengo un regalo, Luis. ¿Un regalo para mí? Para que te sientas como en Margarita, como en la playita. ¡Véngase, muchacho! Encerrado en Televen, 3 semanas, no es casi que ni como. Mira, qué buena está. Tengo un aplauso para la banda, ¿eh? Venga acá, Manuel, venga acá. ¿Cómo se llama la agrupación que trajiste? Rumba Samba Show. Rumba Samba Show, ¿verdad? Sí. Samba Rumba Show. Samba Rumba Show. Es al revés. A Rumba Samba Show es otra. Sí, sí. Chamo, por favor. Qué complicado es el mundo de la música, ¿eh? Déjame ir. Tengo 3 semanas. ¿Por qué? Pero 3 semanas que no salas de acá. Aquí, en Televen. ¿De verdad? Encerrado. Y mi novia está embarazada, chamo. Tengo que ver. ¿Tu novia está embarazada? Un aplauso para Manuel. Va a ser papá. No sabía que va a ser papá. ¿Sí? ¿Y
que posiblemente tú el padrino. Yo el padrino. Sí. Fantástico. Mira, ¿y cuánto tiempo tiene embarazada? Tiene 2 semanas embarazada. Bueno, un segundo, espérate un momento. Tú me acabas de decir que llevas 3 semanas encerrado en Televen. ¿Cómo va a tener 2 semanas de embarazo tu novia? Eso es imposible. ¿Qué pasa, Luis? Es que ese hijo no es mío. ¿A qué te refieres, Manuel Antonio? Lo que pasa es que Luisa Fernanda del Valle Montealegre me ha fallado. Mira, vamos a dejar drama entonces mejor. Déjame. Vamos a hacer una cosa. Llévate al muchacho contigo para que te levanten el ánimo, pero te quedas acá en las oficinas trabajando los guiones para el lunes. ¿Qué me te parece? El problema, explotándome. ¡Vaya! ¡Siempre una semana así como de sábado sensacional. Miren, como les dije al principio, vamos a entrar en materia. Hoy comenzaron en Pamplona, España, los famosos Sanfermines, que son fiestas en las que por fin el toro sale ganando. ¡Bien por el toro! Con el encendido del cohete desde el balcón del ayuntamiento se dio inicio formal a esta tradicional celebración que va a durar 9 días y cuyo plato fuerte son los encierros, pero que no es lo mismo que una encerrona, claro, ¿no? Vamos a ver de qué trata. Miren, voy a intentar decir esto de la manera más elegante posible. Creo que la tontería humana no tiene límites, la verdad. Ponerse delante de un toro es inteligente, pregunto yo. ¿Les parece inteligente? Ponerse delante de varios toros es valiente. Esos son los mismos hombres que después se quejan si la mujer les pega o le grita. Ay, mi amor, no me hables así. Es que estoy sensible. Vengo de correr delante de un toro.